Bienvenidos a su programa Mayday. Estamos al aire. En esta primera edición de este programa, chicos, este es nuestro primer programa de Mayday. Qué bonito. Espero y les guste. Esperamos y les guste a ustedes. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar hasta la comodidad de su hogar para ver este bonito programa. Que no le cambie, que nos dé la oportunidad de entretenerlos, porque en serio les va a gustar. Y de enseñarles todas las tonterías que podemos lograr hacer. Sí, las que, y sobre todo hablar, ¿no? Como por ejemplo esa que acaba de sí, poder, sí, por ejemplo. Poder lograr hacer. Poder lograr hacer. Es que tiene un problema con los sinónimos. Sí, es que soy como Adela Micha. Soy Adelo Micho. Adelo Micho, exactamente. Y el día de hoy tenemos un programa bastante diverso, porque tenemos una sección que ya es la favorita de todos en este programa. De hecho, ya nos llegaron miles de solicitudes de Facebook, de Twitter. Sí, oigan, hablen de esto, sí, otro, ¿no? Espérate, que me dicen, me encanta, no me pierdo el primer segmento, ¿eh? No me pierdo este programa, todos los días de la semana los veo. Todos, ¿sí?, los días los veo. Y nomás salimos los lunes. Imagínate. Es muy raro eso. O sea, es que le gusta ver las repeticiones. Sí, las repeticiones, es que subimos los videos que hacemos. Así, ah, YouTube y cosas, sabes, ¿no? Y esta sección a la que estamos a punto de mandar tiene por nombre La Mesa del Debote. Así es, y no se la pueden perder. Y esto es Mayday. Estamos al aire. ¡Yeah! Amigos, bienvenidos a este su segmento, La Mesa del Debote, donde traemos a colación temas que sucedieron en la semana y de los cuales, pues, nos vierte una cierta opinión acerca de ellos. Son temas virales, temas que causaron furor o temas que causaron vergüenza. Muy locochones. Claro, virales. Sí. Virales, exactamente. Y en este caso, pues sucedió en Tennessee, en Estados Unidos. Una reportera llamada Heidi Jackson, de la cadena televisora NBC, estaba haciendo un reportaje totalmente en vivo afuera de unas escuelas primarias, cuando de repente se le salieron las ideas. This is big government, anti-Second Amendment, pro-choice. More importantly, though, this is terrible for Rubio, this aide continued, arguing that he cannot line up the establishment. That's the same argument that we heard from John Kasich's spokesperson, who essentially called this a nightmare for Marco Rubio. So the question now is what this does to that establishment. ¿Y qué les pareció? Bueno, se le salieron más que las ideas, ¿eh? Se le salieron las ideas y lo peor es que no se había dado cuenta. Se dio cuenta hasta que se hizo el agüita por aquí, así que se le resbaló. Hasta que cayó la gota. Así que se oyó la gota. Generalmente, cuando alguien hace un programa, tiene un monitor ahí que está viendo. O sea, yo creo que esa persona. Como nosotros, aquí tenemos el monitor. Ahí está todo un sí, pobre mujer, duró 20 segundos la transmisión, no se dio cuenta. Pero fueron internos para ella. Me imagino que sí, después de que sintió, porque si te fijas, se da cuenta en el momento en el que ya sintió que algo cayó desde su nariz, dijo algo está pasando, pero ella, muy profesional, guardó la calma. Y esperó hasta que se terminara la transmisión. Después publicó en su cuenta de Twitter que había pasado un momento bastante vergonzoso, pero que eran gajes del oficio. Se veía un poco muy rebelde, no sé si lo vieron. No sé qué hubiese pasado si lo hubiera hecho, tal vez se hubiera extendido. Hubiese sido, yo creo que, un poco peor si lo hubiera tomado. De paso, dígase que ningún moco fue dañado en esa grabación. Exactamente. Bueno, y que pasa en Tailandia, que encuentran unos pescadores así como están pescando. Oye, bro, ¿qué pescaste, bro? Porque así hablan en Tailandia. Tengo entendido que así hablan en Tailandia. Sí, de hecho, oye, sí. Bro, oye, bro, ¡pajumecha! ¡Pajumecha! Un pescado con pata, dicen. Causó furor entre. No sabían qué era. Era un pescado. Tenía patas. Veámoslos en el video para que no quede duda de esto. Y es verdad. Pues como pudieron ver en este video, este pez sí tiene patas. Y no es broma, no es los del Soriana que vendían patas de Walmart. Los de Walmart. Las vendían caras. ¿Y caras? ¿La pata de pescado? Pues imagínate, para conseguir una. No es ser nada fácil. Sí, la pierna de pescado. Fíjate, no era pata, era pierna de pescado. Y pues ya vemos que tantas
tanto tiempo nos burlamos de esa publicación de ese señor de Walmart. Estaba creo a 34.99, creo. Creo. Y el día de hoy nos dan una bofetada a todos aquellos que nos burlamos en su momento de aquella publicación de la pierna de pescado. Ahí ya, está, ahí está. Walmart fue el primero. Sí, fue pionero en vender pata de pescado. Pierna de pescado. Ahora la pregunta es, ¿la van a hacer en búfalo? Imagínate, ¿no? En búfalo. En vez de alitas de pollo, patas de pescado. Piernas de pescado. Barbecue. Sí, entonces también la otra pregunta es, ¿la van a vender en un restaurante de mariscos? ¿O en donde venden alitas? Pues yo ya voy pensando en invertir mi dinero en ese negocio de alitas de pierna de pescado. Alitas de pierna de pescado. Oh, no, sí. Y ready. Frase célebre. Invítanos a la inversión. Sí, no se cachó. Se me quedó a pegar. Va a haber 2x1 para todos los estudiantes. Sí, enseñen su credencial. Esto imagino que va a ser muy famoso allá en China, donde se comen todo. Pero algo más que pasó en China es un video que sale muy, pues, es muy famoso de una niña que se cae del auto de sus papás. Veamos el video. ¡Órale! Y la verdad está muy loco porque la niña se cae así nada más porque sí, no andaba recio ni nada y no era para que se abriera la puerta de atrás. Y ya pues cuando el motociclista se fijó y fue a alcanzar a los papás, sí estuvo medio raro el asunto, pero la verdad es que eso ha pasado muchas veces, ¿eh? Así es. Oye, a mí lo que me sorprende es que la niña va caminando y luego dice, papá, papá, y luego después dice, oh, estoy en la calle, y luego se orilla, hacia un lado, dice, creo que la estoy regando y mejor aquí me espero, ¿no? Y la verdad es sorprendente que, como tú dices, ¿cómo se abrió la puerta? Salvo que la niña la estuviera jalando desde adentro o algo así, pero es impresionante cómo se abre la puerta. Ahí entra la conciencia de los papás. ¿Por qué no estaba asegurada la niña enfrente con un cinturón? Así es. Es que llevaba con los muebles, la camisa pirata, los tenis pirata, en los asientos bien resguardados. Y pues la niña, no, métele por allá, déjala. No va a pasar nada. Sí. O solamente que no se haya dado cuenta que traía a la niña. Ándale. Oye, ¿y si se fijan que se le rompe el pantalón cuando? Sí. Era chino, exactamente. Oye, y nosotros pues llevamos a cabo ese experimento de la niña. Así es, vamos a ver el experimento de qué pasaría en la vida aquí en México, donde estamos, en Ciudad Juárez, si una persona se cae de un vehículo en movimiento. ¡Esto es Yacas! ¡Esto es Yacas! ¡Hola, soy Tiberti! ¡No me quieres en mi casa! Tirándose paracaídas o algo por el estilo, porque no me voy a aventar. Exactamente, sí. Nos salió barato, la verdad. Sí, hacer el experimento nos salió barato. Claro, la gasolina, pues sí. Lo repetimos como 4 veces porque se equivocó él. Sí, no caía bien. Caía mal. Hasta la fecha. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos, haces un tu programa. ¡Mayday! ¡Estamos al aire! El día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Extremo porque estamos a punto de tener un encuentro con las inditas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues vamos a ver cómo nos va y estamos entrenando. Se ve que estas chicas sí saben lo que hacen, pero creo que sí le podremos ganar. Realmente estamos preparados psicológica y mentalmente para hacerlo todo posible. ¡Vamos por ustedes, chicas! ¡Reto! ¡Vamos!
Amigos de Mayday, nos encontramos el día de hoy aquí en el gimnasio de alto rendimiento de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el día de hoy, pues me encuentro con los tipos de siempre y aparte nos encontramos con las inditas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vean, sí reaccionaron como un equipo de básquetbol. Yo dije, no sé, ah, sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y nos encontramos con... Michelle. Con Michelle. Dania. Dania y... Naidi, y ellas... Yo soy Juan. Sí, ¿Freddy? Yo soy el aguador y parezco entrenador. Así es, y pues el día de hoy venimos a platicar con ellas porque ellas están representando a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Platíquenos, ¿en qué torneo, chicas? Pues ahorita estamos enfocadas en Conde, que es la universidad pues regional. Acabamos de pasar la estata y pues nos fue muy bien. Dicen que parece que les fue muy bien con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuéntenos, ¿cómo quedaron? Pues quedamos 72-54 en nuestro juego. Pues la verdad estuvo un poco reñido. Nos la vimos pues complicada, pero pues al final se sacó el juego y pues estuvo bien padre, la verdad. Se lo perdieron. ¿No sufrieron a penaltis? ¿O no hay penaltis? Le dieron un gol de campo al final. Le dieron un gol de campo, los tres puntos, los sí, que necesitaban. Se dijeron que iban a patear y jugaron. En la última yarda y tomaron. Me imagino. Estas hubo muchas. Sí, sí, por supuesto. Me imagino. Y al parecer tienen unos encuentros más adelante. Platíquenos de qué trata. Bueno, pues la siguiente etapa es la regional y va a ser del 10 al 14 de abril. Ahora nos tocó la sede y pues estamos preparadas. Está. Y el día de hoy pues vienen a entrenar y nosotros también vamos a ser parte de su entrenamiento el día de hoy, chicos. Sí, sabía, ¿no? Así es, vamos a ponerles una goliza a estas chicas, ¿verdad? Sí, vamos a hacer unos hoyos en uno. Yo creo que nos va a ir muy bien. A ver, chicas, yo quiero haceros una pregunta. ¿Qué es más agresivo, el básquetbol femenil o masculino? Masculino. Pues yo creo que los dos, pero a fin de cuentas las mujeres somos como que más... vamos más al impacto y los hombres es como que más espectáculo. No, es que los hombres somos decentes. Yo tengo aquí una duda, ¿por qué esta no se parece a la pelota de fútbol americano que yo veía? No, esta está muy redonda. Está muy redonda, sí. Oye, chicas, y platíquenos, pues muchos de ustedes tienen años practicando este deporte. ¿Cuándo inició? ¿En qué momento de su vida inicia el jugar básquetbol? Pues, no sé, a la edad de... En cuarto de primaria empecé a agarrar un balón y pues en las canchitas de mis casas. Sí, yo empecé a los 5 años. Y pues ya desde entonces no he dejado. Ahí va. Yo quiero preguntar, o sea, sabemos que son deportistas, pero también estudian en nuestra universidad, en UACJ. Quiero preguntar, ¿qué carreras son las que llevan? Bueno, yo estoy estudiando ingeniería industrial en IP. ¿Tú, amiga? Cirujano dentista en ICB. Padre, ¿y tú? Y yo entrenamiento deportivo en ICB. Muy bien. O sea, no son cualquier chicas que juegan ahí, que tienen un balón. Que las metieron, que las metieron bajo nomás porque sí. Y todo eso, no, son estudiantes de la universidad. ¿Y cómo les está yendo? Me imagino que llega un punto en el que hay una... Se complican las cuestiones por el entrenamiento, la escuela, y sobre todo pues con carreras tan complicadas. Sí, la verdad es que... hay momentos en los que se nos complica porque, por ejemplo, este semestre es nuestro semestre pesado en la escuela. Porque empezamos a viajar, entonces para la etapa nacional, si Dios quiere y pasamos, es una semana en la que no venimos a la escuela y son puros finales, entonces pues es como que, pues no manches, o sea, tenemos que entregar, llegamos del nacional, perdón, y es entregar proyectos, hacer exámenes, no todo. Es un doble esfuerzo, imagino que es... Llega un punto en el que a veces tienes hasta pensado dejar una cosa, dejar el deporte, ¿no? Y dedicarte más a la escuela. Sí, muchas veces lo he pensado, la verdad. Bueno, pero pues a mí en lo personal me libera de otras cosas que estoy pensando cuando estoy entrenando. O sea, te enfocas ¿Qué piensas cuando estás entrenando así? O sea, ¿cuál es la motivación? Así el se les acabó el gordo, pero el tuyo. ¿Cómo liberas el foa? ¿Cómo liberas la mecánica? Sí, sí. ¡Ya no, mamá, ya no! Oye, pero es de tu equipo, no me importa, me cae mal. A ver, ¿cómo te liberas? A ver. Esa pregunta es cierta. Bueno, pues, es que... No sé, me motiva... progresar. La hecho de tres puntos, o sea, bajando enojada. Sí, avanzar, mejorar.
practicar, no sé, o sea, es algo que me apasiona, la verdad, jugarlo. ¿Cuánto tiempo tienen pensado durar en esta disciplina? Pues, bueno, yo creo que nada más se terminan mis años de competencia en lo que es universidad y pues ya dedicarse a lo que es la carrera. Se pone triste el asunto, ¿no? ¿Y ustedes? Pues lo que me permiten los doctores. Muy difícil. Bueno, pues si Dios quiere, me quedan 2 años, soy la más grande del equipo y pues... No es cierto, ella está muy alta, ¿eh? Ella es la más grande, sí, claro que sí. De edad, es la más grande. Ah, de edad. Ay, bueno, una pregunta más. Pues el basquetbolista más famoso que yo conozco, pues es el Jordan, y después del basquetbol decidió meterse un rato a lo que viene siendo el béisbol. ¿Ustedes no les apasiona algún otro deporte que aparte del basquetbol? Bueno, yo sí, primeramente Dios, cuando se acaben mis años de elegibilidad, pues voy a intentar fútbol de portera. Interesante. No tengo ninguna otra aspiración. No. Pues yo he practicado varios deportes y la verdad me gusta mucho el tenis y el ballet, pero pues para ballet ya no lo hago. Muy bien, chicas, pues una cordial invitación, háganle a nuestro público para que los vayan a apoyar el día de sus enfrentamientos. Me platicaban que era más o menos en abril, sí. Si no me equivoco, por favor. Sí, pues antes de invitarlos, queremos agradecer a toda la comunidad de estudiantil que estuvo en este estatal. Estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos brindaron. Y pues invitarlos nuevamente a que nos acompañen en este abril, del 10 al 14, la etapa regional. Y va a ser muy bueno para que nos vengan a apoyar. Así es, ya lo saben, el gimnasio universitario son las invitas de Ciudad Juárez, el equipo representativo de básquetbol de la universidad, del 10 al 14 de abril, estarán en sus próximos encuentros, y pues nosotros nos atrevimos a retarlas, porque la verdad no creemos que sean tan buenas. Entonces, como pueden ver, nosotros venimos preparados, ahorita nos vamos a preparar, y en lo que nos preparamos, pues vamos a un corte y regresamos a tu programa Mayday, estamos al aire. Pues yo traigo 50 baros. No, pues hay que jugar en el centro. Yo pillo las cocas. Yo traigo 20 en la tarjeta, güey. Y puro pase y corte. Oye, ¿cómo viste a la Eso, bueno. Yo la cubro, güey. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Más tres, patas! ¡Un, dos, tres! ¡Mayday! ¡Mayday!
también, córranle. Sigan así, sigan así. Que para la otra les va peor. Amigos, Freddy, John. Así es. Pues ha terminado este su primer programa de Mayday y la verdad me la pasé muy bien. Sí, la verdad estuvo increíble, genial, el partidito, todo. El partido, la mesa del debote y pues tenemos pensado meter más segmentos. Bueno, tenemos más segmentos preparados para ustedes. Es una sorpresa, no se lo podemos decir. No crean que no los teníamos todavía pensados. No se crean que se nos ocurren al momento y los hacemos. No, para nada. Nosotros tenemos planeado desde que se nos dio la oportunidad aquí. Es más, desde antes. Estamos en el vientre de nuestra madre. Ya sabíamos para qué estábamos. Estamos hechos, así es. Nuestro destino. Así es, Ciudad Juárez, Chihuahua, estaremos ahí en 44.3. Y hablando de Ciudad Juárez, mis amigos, como se habrán dado cuenta, todo el programa de hoy lo grabamos aquí en el Parque Extremo y estaremos visitando otros lugares. Así es, estaremos visitando la Plaza de la Mexicanidad, estaremos en el Monumento a Juárez, los caballos del centro, las gorditas del centro, los burritos del centro, los camarones en el centro, los elotes en el centro, las enchiladas en el centro. Sí, todo en el centro. Todo del centro, todo lo del centro, porque es muy rico lo del centro. Está muy rico. Entonces, pues hasta aquí llega su programa Mayday. ¡Estamos al aire!